Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Septiembre 24. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis capítulo 18, versículo 25. El juez en su estrado sentencia bajo la ley lo que quizás no quería, pero no es él quien estableció la ley. Él solo es un servidor de la ley. En contraste, Dios no es servidor de nadie ni de nada. No toma decisiones basándose en criterios externos que estén fuera de él. Si Dios tiene que torcer la justicia para llevarte al cielo, ¿no te llevará? Si tiene que torcer su santidad para salvar a alguien, ¿jamás le salvará? ¿Cómo es posible entonces que Dios sea justo y al mismo tiempo salve al malvado? Sencillamente porque los atributos de Dios no entran en conflicto entre sí. Cuando Dios castiga al malvado, es justo porque es congruente con la maldad del mismo. Y cuando Dios perdona al malvado, también es justo porque esto es coherente con la bondad de Dios. Dios jamás es injusto cuando salva a alguien. El ser unitario de Dios, el mismo, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, coigual y coeterno, se permite a sí mismo ejercer sus atributos según lo desee, según su voluntad. Así que cuando Dios quiere ser misericordioso con alguien, jamás estará contradiciendo su justicia. Descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid contigo a salvo estoy, en tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy, Edith Cherry. Oremos, oh Dios de la justicia y misericordia, celebro tu fidelidad al ser con nosotros lo que necesitamos, jamás fallas y hoy te alabo en el nombre de Jesús, amén.